Seguimos en UD Radio, la emisora oficial de la Unión Deportiva de Las Palmas, y lo decíamos antes con protagonista del primer equipo, futbolista que además llegaba en el mercado invernal y que los poquitos minutos que ha estado en el campo por diversas lesiones no ha podido estar más tiempo. Lo cierto es que ha dejado muy buenas sensaciones. Lo saludamos ya. Fede Varela, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero que nada, ¿qué tal? Muy bien. En la isla, adaptado, ¿no? Oh, espectacular la isla. ¿Te hace sencillo adaptarse a un clima así? O... ¿Es sí, sí, propio, porque o sea, llegas y el ambiente, como que estás en otro, en otro sitio. Eh, te hace estar contento, feliz y eso es lo, que, lo más importante. Supongo que el, el invierno, pasarlo en Madrid, y de repente estar aquí en, en Gran Canaria, <laughs> es bastante grande el cambio, ¿no? Sí, ya te digo, el día que me vine hacía menos un grado y vine para acá y 21 grados, y dije. Pff". Me encanta. La adaptación futbolística, sin embargo, la lesión te, mm. te molestó un poquito, no vas a decirlo así. Sí, porque llegué muy bien, eh, entré muy bien en Fuenlabrada y quería continuar eso. La lesión me, gracias a Dios, no fue nada, muchos meses ni nada, fue solo una semana y media, así que... Pero bueno, ahora entré el otro día contra el, contra el Cádiz muy bien y esperemos continuar eh, así. En ese sentido, eh, se te lo preguntaban en la presentación, no quiero hacerte la misma pregunta. Se marchaba un futbolista, sí, es sí. muy importante la ida. Viera, la primera vuelta, quiero decir, Jonathan Viera. Eh, tú venías a ser Fede Varela. En cuanto a rol, en cuanto a tipo de futbolista, eh, ¿crees que también eres distinto a Jonathan Viera? Porque posición es similar, pero en cuanto a tipo de futbolista, ¿en qué, en qué te diferencias? Eh, pues eh, la verdad que yo soy un futbolista que me gusta asociarme, jugar, encarar. Eh, Jonathan Viera, la verdad que no lo vi mucho pero lo poquito que ves y cómo me habla la gente de él, daba para ver que era un jugador espectacular y muy querido acá en la isla. Pero bueno, no, yo no, como ya dije muchas veces no quiero compararme, soy yo de Varela y poco a poco voy a, voy a demostrar mi fútbol y, y lo que soy yo. ¿Cómo se lleva el ser cedido en medio de una temporada cuántos objetivos personales? Porque quizás uno quiere demostrar mucho, no sé si mirando a su anterior equipo, mirando también a, a la ciudad y al equipo en el que está. No, en eso yo, la, no, yo no me pongo presión ni nada. Yo vengo acá a agarrar eh, ritmo, a acabar muy bien, a ayudar al equipo sobre todo, porque vine acá con la mentalidad de dejar las palmas lo más arriba posible. Eh, pero no me pongo presión y yo lo que quiero es jugar, eh, ser feliz, y agarrar ritmo y acabar lo mejor posible en la temporada. ¿Qué vestuario y qué ambiente te encontraste aquí a, a la llegada? gente espectacular, ya te digo, me adaptaron muy bien. Eh, hay gente que, que parece que la conozco de toda la vida, que la conocí hace nada y me llevo muy bien con ellos. Eso supongo también que, que en, el fútbol, en, el fútbol, perdón, en el campo piensen el mismo tipo de fútbol, la misma idea, sí, ayuda sí. ¿no? también a, a llevarse mejor. Sí, ayuda porque el fútbol que practica, eh, practican acá y es muy parecido al mío, o sea que encajé perfectamente y sobre todo el buen rollo que hay con todos los compañeros, y su ayuda para sobre todo sacar las cosas adelante. Estamos en una mala racha ahora, pero estamos seguros que van a llegar los resultados positivos y cuando lleguen no nos van a parar. Por eso te quería preguntar por esa racha del equipo que no está siendo buena, pero eh, llegas en Fulvara, probablemente el equipo merece más sí. contra el Zaragoza, incluso contra el Cádiz, equipo de sí. arriba. ¿Qué le falta al equipo para de verdad conseguir? Y el... nos faltó finalizar la jugada, porque quizás no somos un equipo que produce mucho. Por ejemplo, el otro día contra Cádiz no nos merecimos ese resultado y ellos en dos situaciones que tuvieron nos metieron dos goles y el segundo dudoso, un poco polémico. Pero nosotros, gracias a, gracias a Dios, llegó el otro día a gol de Rubén. Eh, necesitamos tener esa confianza de que los goles entran y a ver si a partir de ahora contra el Numancia y los dos partidos fuera que tenemos, eh, eh, finalizamos bien las situaciones que creamos. viene de primera división, Fede, pero eh, conoces la segunda el año pasado. <laughs> Estuviste en el Rayo Más eh, ¿Crees que en segunda división le cuesta más triunfar a equipos que buscan más ese juego asociativo y que no son tan rudos? No, tan, no solo en, en segunda división, pero también en primera, en todas las ligas, eh, la gente y los equipos ya te conocen más, ya te estudian mucho porque eh, hay aplicaciones y situaciones que te... Quieres buscar un jugador y te salen todas las situaciones de jugador y te cómo salen la pelota, cómo el sistema todo y la verdad que hay gente muy buena en eso, te estudian muy bien y ya están preparados para y saben lo que vas a hacer o se lo esperan porque después puede salir bien o mal, pero ellos eh, estudiar te estudian muy bien. En ese sentido, ¿tú eres también estudioso del fútbol, de ver a los rivales sí. y, y tratar de analizar cómo son? Eh, si te digo la verdad, no mucho. Yo hago mi juego, mi estilo de juego, siempre, siempre intento hacer lo mejor posible y no, no me gusta ver mucho los rivales. Eso tiene su punto positivo, no sé si alguna vez te lo han dicho, en cuanto a que quizás te obsesionas menos, mm. no simplemente eh, disfrutas del sí, fútbol sí, más sí. asociado. Es más... eso, yo disfruto, siempre que salgo al campo y juego eh, soy feliz y... No, no, no me obsesiono en ese sentido de, de mirar a los jugadores por acá, por allá, tal. Eh, si bien que a veces me lo pasan y, y, si, y a veces de vez en cuando puede que lo mire, pero normalmente no. Decía Mel el otro día que en un grupo tan joven como es el de, el de la Unión Deportiva, tú también eres un futbolista muy joven, es más fácil quizás cambiarles en ánimo a inicio de semana cuando no hay, cuando no hay triunfo. Una racha tan prolongada, ¿lo ves así también? Sí, porque... El, el grupo que hay, si te digo la verdad, que todo el mundo quiere aprender, todo el mundo quiere aportar, no por la situación que llevamos, que es complicada, porque llevamos quedas unos siete... Es verdad que estamos en una situación tranquila, pero siete, siete partidos sin ganar ya, no, tenemos que tener ese, esas ganas de ganar, esas ganas de competir, de sacar los puntos, de meter gol, y... pero sí, el grupo está tranquilo, eso cada semana es diferente porque... Con poquita cosa que hagamos nos motivamos y queremos dar más y tenemos, al ser joven, tenemos las ganas de aprender y de mejorar cada día. ¿Crees que en segunda división el, el, esos pequeños detalles para cambiar rachas prolongadas están más cerca de lo habitual que en, en primera? Por ejemplo, el deporte está abajo, una victoria en 21 partidos y 7 consecutivas. Sí. El año pasado el Cádiz también le pasó, sí. Las Palmas ha tenido picos. ¿Crees que en segunda... Eh, ¿Se está más cerca de ese cambio? Es decir, ¿son simplemente pequeños detalles? Sí, son pequeños detalles porque el fútbol lo tenemos en la posesión, siempre con to todos los partidos que jugamos somos nosotros los dominantes. Eh, sí. Solo es encontrar el clic que, que nos haga meter, de la confianza de meter los goles, de finalizar las jugadas de, y queda o no en Cádiz, se vio. Eh, sobre todo la partir en la segunda parte se vio esa ambición de querer llegar de rematar tuvimos muchas ocasiones el equipo cuando mejor estaba nos metieron en el segundo gol pero bueno nos quedamos con la sensación de que merecíamos más y con, con ganas de que llegue el próximo porque nos sentimos muy bien supongo que tu participación contra el Cádiz eso, todo lo que haces en la segunda mitad es un poco eh, una nueva carta de presentación en este caso ante ante la afición ¿no? obvio eh, la verdad que aún no por distintas cuestiones aún no no debuté de titular en, en nuestro estadio, eh, pero, pero bueno, con muchas ganas de seguir continuar. Ahora vamos a Numancia, voy a continuar igual y me voy. La verdad, que cada vez con más ganas. Antes de preguntarte por esos dos partidos, no habías jugado de titular aquí en el Gran Canaria por mm. la camiseta de las palmas, Porque sí el año sí, pasado, sí. Copa, bien que mate uno te conoció aquí. Sí, el año pasado. Por desgracia me enfrentaron a mí. <laughs> pero bueno, los dos partidos que vino aquí me fueron muy bien con el Majadahonda, Onda. Pero ahora estoy con Las Palmas y voy a hacer lo mejor. Con todo el respeto al de Majadahonda, Onda, le gané. ¿Has visto que quizás un poquito más de presión, más de. Eh, tiene quizás más seguimiento, más, más público detrás? Para bien y para mal, ¿eh? no solo para bien. Y sí, porque que o no, la Unión Deportiva de Las Palmas es, es un grande el rayo Majada onda era un equipo más pequeño que acaba de subir a segunda y que para nosotros cualquier partido bueno, lo que se vivía desde dentro cualquier partido era eh, como si fuese el último porque teníamos una lesión espectacular y eso no, la gente que nos rodeaba nos contagiaba a los jugadores y, y pero sobre todo acá es un equipo grande el estadio ya es espectacular la gente así que claro que va a haber presión tanto positiva como negativa ¿Y eso tú cómo, cómo lo vives? No, yo ando, yo ando a lo mío, yo sé lo que tengo que hacer y trabajar y, eh, durante toda la semana durante el partido. Y cuando se trabaja, las cosas salen. Eh, ya te digo, mm, eh, deportivamente eh, no nos está yendo tan bien en los últimos partidos, pero es encontrar ese clic para. Con que entra una victoria, ya va a cambiar todo. Fuera de casa, sobria, es cierto que el. el... La temperatura del tiempo va a ser muy diferente aquí sí, en Gran Canaria, pero puede ser ¿no? una buena oportunidad. Puede ser. Estado arriba. Sí, sí, puede ser. Es un rival que está más o menos a la par con nosotros eh, y no nos va a venir bien ganar ahí. El tema de los viajes es solo una curiosidad: el tema de los viajes, eh, pasar de estar desplazando desde de, de Madrid, el centro de la península a todos lados, a vivir en Gran Canaria, eh, afecta mucho, afecta tanto como se dice. Es un tema que me impactó porque yo me acuerdo la primera vez que mandan el planning de viaje. Y yo pensé que viajábamos y el, después del partido volvíamos. Eh, pero porque vi eh, tres días seguidos y hasta lo último y dije, oh, nos vamos una semana. Pero bueno, nada, no, se sobrelleva, ya uno se acostumbra eh, y son, son divertidos los viajes. ya incluso molestan alguna vez que, que del rival o de otra gente se quejen de, del desplazamiento tan largo cuando ustedes lo viven cada 15 días. Sí, ¿no? sí, porque cada dos semanas tenemos un viaje, pero son viajes largos porque mínimo tres días ocupamos. Y, pero bueno, eso se, se sobrelleva. por terminando, ¿qué tiene que suceder de aquí a junio? Se lo prácticamente a todos. De aquí a junio, final de temporada, tanto a título personal como a título colectivo, para que Fede Varela esté contento de, de su estancia aquí en Las Palmas. Y dejar a Las Palmas lo más arriba posible y si podemos disputar subir a primera mucho mejor y personalmente eh, sumar los máximos minutos posibles, eh, agarrar ritmo para acabar la siguiente temporada, quién sabe, a ver lo que vaya a pasar. Supongo que ese tipo de, de, o sea, ese tipo de situaciones, las sesiones, hasta que no acabe la temporada uno no sí, piensa, ¿no? Sí, claro. Pero si lo haces por simplemente la temperatura, el tiempo, supongo sí, que estarías <laughs> más claro del quedarte irte, ¿no? <laughs> y estaría, estaría bien. Febe, muchísimas gracias por atendernos, suerte el, el fin de semana de la Muchas salidas. gracias. Un placer.